estamos. Es que nos agarraron hoy ahí con la tecnología, ya saben que nosotros siempre andamos corriendo para que ustedes no se pierdan ni uno de nuestros programas, para que lo disfruten. Quiero comenzar diciéndoles, para los que no estuvieron en el programa que nos vino a platicar de la UNICEF, va a haber una retransmisión ahorita después de este programa, porque es muy importante la convocatoria que nos vinieron a hacer para todas las escuelas de un concurso de dibujo que está muy interesante en cuanto a las bases, pero además los premios están, pues la verdad es que muy llamativos. Uno de los primeros premios se trata de una playera oficial de la selección mexicana autografiada, entonces ahí ya verán en el programa de qué se trata y ojalá que todos estén interesados en concursar, en participar en esta convocatoria y como siempre nosotros ofreciéndoles muchas maneras de participar en muchos encuentros, en muchos festivales, en muchos concursos de todo tipo. Entonces, ojalá ahí lo puedan seguir y pues traer de una vez papel y pluma para que vean cómo es que va a estar este concurso, cuáles son los requisitos y todas las bases. Y bueno, ya comenzando este lunes y como cada 15 días venimos a presentarles estrategias contra el bullying. Y como siempre nos acompaña la doctora Ivonne, que nos va a platicar y que nos va a aconsejar dar algunas estrategias de qué podemos hacer en la lucha contra el bullying, que bueno, ahora ya nos contaba desde el programa pasado, no nada más se trata de hacer conciencia de que los chicos no se agredan unos a otros, de que no haya esta discriminación por ningún motivo, pero además que ya hay repercusiones legales. Sí, hay que tener cuidado. Claro, exactamente. Pues gracias, me encanta estar nuevamente aquí y sí, dándole seguimiento justamente a esta parte del famoso, ¿no?, bullying, desafortunadamente, pero bueno, estamos haciendo algo, que eso es lo importante. Y efectivamente, aquí la situación legal pues ya está. Y bueno, hoy vamos a hablar de los límites, pero tiene que ver con esa situación legal, porque el otro día me preguntaban, ¿y será que porque ahora ya está la nueva ley se van a detener? Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Porque finalmente hoy la ley está abarcando a profesores, a escuela en general y por el otro lado también a padres de familia, ¿no? Entonces ya está como que involucrando a todos y de alguna manera eso estuvo muy bien, porque hoy, como hemos hablado, los papás están tan ausentes que finalmente esta parte así como que los puede aterrizar de que, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy haciendo? ¿O dónde estoy dejando más bien mi función, ¿no? Claro. Entonces por eso es tan importante el tema de hoy también. Y en el programa pasado decíamos que a lo mejor para algunas personas les parece, ay, ya verlo de la manera legal es como demasiado, ¿no? Como es algo que se puede solucionar desde dentro, es algo que no tendría por qué ver con leyes y con abogados y con estas cosas. Pero desafortunadamente en nuestro país la situación se ha convertido en algo grave. Entonces, eso es lo que ha orillado a esta situación de convertirlo ya en una ley. O sea, claro, no es que ellos hayan tenido como el capricho de decir, ah, ¿y por qué no lo hacemos legal, no? ¿Por qué no hay repercusiones en contra de las personas? Uh-huh. Y que no tiene que ver con que todo el mundo vaya a ser demandado, denunciado, nada que ver. No, no, la no. Situación es que hay que tener campañas de prevención, uh-huh, y de acción, ¿no? Exactamente. Y esta es una de esas campañas, además, que nosotros sentamos el precedente, además, ajá, porque nosotros tenemos este programa desde antes que hubiera esta ley, para que no crean que nos adelantamos. Sin embargo, hay tanto que hacer que tenemos que unir muchos esfuerzos, ¿no? Todos tenemos que dar nuestro granito de arena y justamente el tema de hoy de límites es eso, ¿no? Si empezamos a pensar de los límites, yo digo, bueno, aquí tenemos un límite de espacio, ¿no? Uh-huh. Tenemos un límite de tiempo. En casa tenemos un límite de mis paredes y yo puedo hacer lo que quiera, entre comillas, en mi casa. Porque, entre comillas, puedo hacer una fiesta mientras, uh-huh, cubra el tiempo que me permite el condominio, uh-huh, por ejemplo, ¿no? O que la ley nos establezca. ¿Qué pasa si yo de repente empiezo a hacer una fiesta y termino a las 5 de la mañana, que mis compañeros de la unidad, mis vecinos de arriba o de abajo, si es que vivo en edificio, pueden hablarle a la patrulla porque hay una ley de condóminos, ¿no? Esos son límites, todo el tiempo encontramos límites, tenemos límites aquí, en el DF, en todo México, entonces todo, aunque no es visible, hay un límite. Entonces,
hoy en día nos estamos traspasando ese límite, ¿no? Hay una cosa que a mí me gusta mucho decir, porque es, bueno, cuando termina ese límite, yo tengo libertad, pero cuando empieza el derecho del otro, se termina mi libertad. Si no, invado el derecho del otro, ¿no? Claro. Esa es parte que tenemos que estar trabajando justamente con los chicos ahorita. Y bueno, el límite es eso, ¿no? Te pongo un alto, hasta aquí llegas o hasta aquí puedes pasar. El problema es que con los chicos de ahorita, el límite está muy fracturado desde la primera infancia por los papás, ¿no? Hoy tú has oído el síndrome del emperador, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí lo has escuchado? Sí. ¿Sí? Entonces, bueno. Donde los niños toman las decisiones. Exacto. Y hoy está pasando. ¿Sí? La decisión es de los chicos. Ellos están haciendo que todo vaya de acuerdo a lo que él decide, a lo que él quiere y cómo lo uh-huh. Cómo lo quiere, ¿no? En el momento y en el lugar que lo quiere. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos haciendo una situación en donde el chico dice, bueno, el bebé. Dice, bueno, yo puedo aquí hacer lo que yo quiera en mi casa, que mis papás son la primera figura de autoridad. ¿Qué pasa cuando voy al jardín de niños, a primaria, secundaria? Pues todos tienen que hacer lo que yo digo porque así me enseñaron. Y porque así creo que es el mundo exterior. Esa es mi creencia, exactamente. Entonces, es mucho este rescate de parte de los papás de que no debe de ser así. La autoridad siempre debe de ser de parte de los papás, ¿no? Un chico me decía en una conferencia que fui la semana pasada, dice, es que yo me llevo muy bien con mi papá y le hablo de tú. Si manejas perfecto el límite, está bien, pero yo no permitiría que mis hijos me hablaran de tú. Tienes que haber, sí tienes que tener una excelente comunicación con ellos, pero no deben de traspasar la otra parte de que somos iguales, porque ahí estamos diciendo, okay, somos iguales, ¿no? Entonces, aquí lo que se motiva a los padres es que haya una excelente comunicación con ellos, pero que no se traspase, ¿no? Igual los maestros, y había ahí un maestro y se reía porque decía sí a todo, ¿no? Que los alumnos le querían hablar. Sí, los alumnos le querían decir, oye, Gustavo, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llamaba el maestro, ¿no? Pero, oye, Gustavo, y el maestro, hey, soy el profe, así con cariño, porque era chicos, soy el profe Gustavo, ¿no? Ese es un límite y te puedo caer muy bien y podemos platicar de cosas, incluyendo de problemas que tengas, ¿no? Uh-huh. Pero soy el profesor. Ahí es donde tenemos que establecer ese límite, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las muchas, ¿no? Que nos está afectando ahorita de estos límites. Otra, pues bueno, también es la situación a nivel social que estamos viviendo, que dices, bueno, pues es que a nivel social nadie pone límites, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las noticias de los diputados y todo eso, bueno, ¿y por qué él sí está libre y la otra persona no está libre, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay una situación de que todo se puede. Eso se les queda a los chicos. Yo lo puedo. Sobre todo en la adolescencia, sí, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Entonces, esa parte es la que no debemos de permitir desde chiquitos y ahora en la escuela pues tampoco, ¿no? Aquí hay una responsabilidad de parte de los profesores primero, pero también del colegio, porque muchas veces los maestros sí quieren poner ese límite, pero la escuela no les hace sintonía, ¿no? No les hace, por decirlo, segunda, y entonces aunque el maestro diga, te van a tener que suspender por la acción que hiciste, uh-huh, y la escuela dice, no lo podemos suspender, ¿no? Porque a lo mejor es el hijo de la maestra o porque es conocido por algo, ¿no? Entonces esta parte no podemos permitirlo, porque los chicos se enojan, ¿no? Y si te enojas, finalmente, pues bueno, tenemos que sacar de alguna manera el enojo. Fíjate que me pasó algo ahora me pusieron una multa. Sí cometí efectivamente una infracción y la pagué, ¿no? La multa. Pero resulta que voy a verificar y resulta que no pasaba mi verificación, ¿no? Entonces, yo estaba muy angustiada porque tenía yo que pasar en cierto tiempo, la verificación ya terminaba el tiempo, y me mandaron de aquí para allá, o sea, perdí 10 horas, ¿no? Entonces, eso a mí me enojó. ¿Qué pasa cuando el chico está viviendo una angustia en casa? Está enojado. Entonces, una de las situaciones que todos los jóvenes tienen que identificar es sus emociones. ¿Qué estoy sintiendo? Porque si no voy y desbordo hacia el otro, ¿no? ¿Qué culpa tiene otra persona que a mí me hayan multado y que no haya salido mi papel? Nadie, ¿no? Primero la tengo yo, que es una situación, ¿no? Un amigo me mandó en la mañana y me encantó un pensamiento donde dice, primero me respeto a mí mismo, segundo respeto a los demás y tercero me responsabilizo de todos mis actos. Eso es excelente. Claro. ¿No? Entonces yo
me enojé, sí, pero yo me estoy responsabilizando, pues sí, boom, tuviste la culpa, ¿no? Entonces, aquí lo que se invita a los chicos es eso, ¿no? Identifícate qué te está haciendo enojar y por qué lo estás aventando al otro. El otro no tiene la culpa. No, y se escucha muy fácil, pero la verdad es que no lo es. Aún como adultos, identificar qué es lo que causa el sentimiento, identificar el mismo sentimiento es complejo. Difícil, claro. A veces no sabemos lo que estamos sintiendo, mucho menos sabemos por qué lo estamos sintiendo. Exacto. Pero sí es importante, sobre todo en el caso de los adolescentes, ahorita que estabas diciendo la situación con la escuela y el profesor, es muy parecida a la situación que viven con mamá y papá, ¿no? Claro, sí, mamá dice, no, dile a papá. Y papá dice sí, y la mamá se enoja porque ella esperaba que el papá dijera que no. Dijera que no, claro. Entonces, así como, si no hay una comunicación anticipada, pues es muy complicado que alguna de las dos partes le lea la mente a la otra, ¿no? Exacto. Entonces, fíjate que el viernes hubo esto en las escuelas, el consejo técnico, y esta es la meta, ¿no? Uh-huh. Que haya una comunicación entre todos los puntos, porque la escuela pues no es los directivos, la escuela quiere decir el resto del conjunto de los padres, de los profesores, de los directivos, y llegar como un acuerdo previo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si esto pasa? ¿O qué hacer con esto que está pasando? Exacto. Para que todos estemos como en el mismo canal. Claro. Para que si no se puede suspender al niño, pues yo no le lo amenace con eso, ¿no? Porque ya sé que no es posible. Exacto. Sí, entonces sí hay como que llegar a esos acuerdos previos para no generar esta situación de que pero, por supuesto. Mamá dice una cosa, pero papá ya sé que con él me arreglo después, entonces... Exacto. Pues no llegamos a ningún... No, de hecho es parte de lo que se invita a las escuelas, que todos estemos en el mismo barco o en el mismo tren, porque muchas veces la maestra de primaria pone ciertos límites, ¿no? Y en secundaria son diferentes límites, o el maestro de la primera hora, sus límites son bien diferentes al de la tercera hora. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño se confunde a veces, entonces lo que puedo hacer con el de primera hora, ya lo vuelvo a repetir en la tercera cuando ya no podía, ¿no? Entonces, esos son confusiones. Entonces, la idea es que todos estemos en la misma postura. Por eso hablábamos la otra vez de valores, ¿no? ¿Cuáles son los que vamos a manejar toda la escuela? Pues el respeto, ¿no? O la responsabilidad, o el la llegada temprano, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuáles son los que vamos a manejar todos? Que no nos vamos a mover en nada, ¿sí? Y aparte, a nivel grupal, puedes hacer el específico, ¿no? Eso también puede ser. Pero es importante esta situación. A los papás, por ejemplo, cuando llegan conmigo que tienen los hijos problemas de conducta, es eso. O sea, los chicos no me... sí los tengo que traer, pero primero traigo a los papás. A ver, papá. El origen. Sí. ¿Cuáles son los límites que tú pones? Ay, pues es que yo lo dejo que se duerma a la hora que quiera porque pues ya le echó ganas a la escuela. Y la mamá, no, es que el hijo se tiene que dormir a las 10, ¿no? Entonces ahí hay algo que el chico lo está observando. Sí. Lo puede modificar y como bien dijiste hace rato, lo va a manipular a su conveniencia. Todos manipulamos, ¿no? Obviamente, si tenemos papás bien constantes, pues no lo vamos a hacer. O es más complicado, al menos, o es, ¿no? Más complicado, porque un adolescente es muy hábil para la manipulación. Sí, claro. Pero hay que tener herramientas para saber a qué grado debemos de dejar que nos manipule un poquito, claro, ¿no? Porque como decías, pues la verdad es que todos manipulamos de alguna manera, pero hay que saber hasta qué punto vamos a dejar que el niño obtenga cosas con esa manipulación. Claro. Vamos a ver las diapositivas para que vayamos un poco más al interior de esto que son los límites. ¿Qué estrategias se pueden tener en la escuela acerca de los límites? ¿Cómo hacer que los chicos tengan límites? Sobre todo cuando no traen esto que estábamos platicando, esta situación de límites de casa. Claro. Mira, la que está ahí, por ejemplo, puse los motivos por los cuales se puede realizar una parte de que me salto estos límites, ¿no? Una de ellas es la exploración, a ver qué tanto se puede con este maestro. Eso pasa de inicio. Cuando llega el maestro y no pone bien sus límites, así como que, ay, pues no, puedo llegar tarde. ¿Por qué? Porque todavía no lo conozco. Entonces ahí está explorando a ver cuánto puedo, cuánto no puedo. Eso lo hacen mucho y más en la etapa de los jóvenes, ¿no? Tanto secundaria como preparatoria. Y bueno, la otra de buscar los límites es exactamente una necesidad de los chicos. A ellos les da seguridad tener este establecimiento de límites. Si tú no tienes esta seguridad, entonces pues estás en esa exploración, te pierdes y te genera
genera angustia, te genera ansiedad, claro, porque no sabes tampoco qué tan constante va a ser el maestro. Lo que una vez no me hizo nada el maestro, no pasó nada, el otro día me reprueba, ¿no? Entonces, ¿cómo? Sí. Eso genera mucha angustia. Entonces, esas son cosas que ellos deberán de tomar en cuenta los profesores, ¿no? Por el otro lado, las señales que está emitiendo el maestro también son importantes, ¿no? Sí. Si, por ejemplo, él hizo una travesura y el maestro nada más le hace... Ay, se animaba. Te está probando, ¿no? Entonces, sí, no pasa nada. Pero si nada más se queda viendo fijo y te hace, no, y sigue dando su clase, ya te está diciendo, aquí no se puede, ¿no? Entonces, las señales que todo el tiempo estamos dando como profesores, ellos lo están observando y obviamente los van a tener en cuenta, ¿ok? La otra, por favor. Entonces, bueno, la siguiente es la parte de la del aburrimiento, por ejemplo, ¿no? Cuando están aburridos los chicos, y eso lo hemos hablado en otro momento, de repente los profesores no hacen muy dinámica la clase. Entonces, quedan mucho tiempo fuera. Entonces, cuando ya acabaron la mayoría y está esperando a que termine la minoría, los demás ya se perdieron y están molestando al otro, ¿no? O a lo mejor también puede ser alguna dificultad en alguna materia. Uh-huh. Si yo soy muy, muy malo en matemáticas, por ejemplo, y están haciendo una ecuación que ya me perdí, entonces ya me perdí. Y empiezo a ver al otro como perderlo, pero por mi ansiedad, ¿no? Porque ya no pude, ya no sé cómo resolverlo, entonces veo qué está haciendo el otro. Entonces, por molestar también, pero es en realidad por mi ansiedad. Y la otra es la incomodidad o el descontento, que es la parte que genera desde la familia, uh-huh, ¿no? De que ya vengo, que en casa se enojaron mis papás, o que en la noche no llegó mi papá, o mi hermano se alcoholizó y hubo un problema fácil, muy fuerte en la familia. No, muchas situaciones que generan angustia y voy y las desbordo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso, sí, dijiste, es algo bien difícil. Sí, es difícil. Es una constante estarte observando qué pienso, qué siento, hacia dónde voy, lo estoy haciendo bien o no, ¿no? Esta autorreflexión, no mucha gente lo hace. No es fácil, pero al final les voy a dar un formatito para que lo puedan hacer y va a ser un ejercicio muy interesante, que lo puedan hacer 2 o 3 semanas y ahí se van a dar cuenta que también está funcionando o no los límites, ¿okay? ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la parte de que decía ahí. ¿Le pasamos a la otra? Vamos a ver la siguiente. Y, bueno, es lo que dijimos que eran los límites, ese poner el no, ¿no? De parte de los mismos alumnos entre los que se están molestando es importante, ¿no? Pero es un no con la espalda hacia afuera, con la vista de frente y con una voz fuerte. Te estoy diciendo, no me gusta que me molestes, ¿no? Si yo le digo, no, por favor, y bajo la mirada y bajo los hombros, ellos están observando algo en mí. Uh-huh. Entonces, tenemos que ser fuertes. Lo que hemos hablado también, si no nada más puedo yo solo, no puedo dejar también de denunciar. Tengo que ir y hablar con los papás o con los profesores. ¿Qué importa que me digan? Ay, pues es que vas a... vas de chismoso, ¿no? Sí, pero estoy salvando también, yo no sé, hasta mi vida quizá. Claro. ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, la que estamos viendo es que no son límites cuando temorizamos, ¿no? Cuando amenazamos, cuando culpabilizamos, avergonzamos o rechazamos, que eso es lo que hace el que es victimario, ¿no? Claro. Amenaza al otro y el otro se somete, que también es una cosa importante, ¿por qué me estoy sometiendo? Esa es otra reflexión que uno tiene que hacer. Así. ¿Por qué estoy permitiendo? Porque cambio de escuela y de todos modos me vuelvo a someter. Y resulta que también en casa mis vecinos también me someten. Entonces ya es una constante, ¿qué está pasando conmigo? Es lo que hay que averiguar, okay. ¿Correcto? Y también en estos casos veíamos los victimarios, no, las víctimas que luego se vuelven victimarios, claro, ¿no? Claro. Porque tratan de poner esos límites, pero en realidad es esto, ¿no? La temorización, el como ponerse del otro lado, porque como yo no quiero que esto siga, entonces yo voy a ser ahora el victimario y claro, eso no es la solución de ninguna manera. No, por supuesto que no es la solución, ¿no? Pero hay muchos que lo están haciendo. Entonces, para eso estamos aquí, para okay, que no lo hagan, que dejen de hacer ese tipo de cosas. Y bueno, la otra es ver los derechos que tenemos como personas, ¿no? Porque uh-huh, de repente digo, pues es que yo en realidad lo hacen porque son de mi grupo y son los mayores y porque tienen más tiempo en la escuela y yo soy nuevo. No, eso no les da más derecho que los que yo tengo. Yo primero tengo que amarme, tengo que respetarme y tengo que decir, a mí nadie tiene por qué afectarme, nadie tiene que lastimarme, ¿no? Entonces, bueno, ahí vienen los derechos, ¿no? Unos de los muchos derechos que tenemos y uno de ellos es el más importante, yo me amo, yo me respeto y promuevo que los demás me respeten.
¿Ok? Entonces, bueno, esta parte, si nosotros la dejamos de largo, si los maestros los dejamos de largo, si los papás los dejan de largo, pues va promocionando en la situación que hoy estamos en México. Claro. ¿No? Vamos cadena y cadena y cadena. ¿Ok? Entonces, bueno, hay que rescatar mucho esta parte de los derechos para poderlo enfrentar. ¿Ok? Muy bien. Y esto, en lo que estábamos platicando hace rato, ha estado haciendo mucho hincapié en la UNICEF, en los derechos de los niños. Muy bien. Y sobre todo hace rato les comentaba a los chicos que estaban aquí que cuando ellos entran a la secundaria de pronto dicen, ya no somos niños, somos adolescentes. Claro. Bueno, sí, sí en el sentido en que están entrando a una etapa de su vida diferente de desarrollo psicológico y físico. Pero no en el sentido legal, en el sentido legal ellos tienen los mismos derechos que tienen los niños, porque van a dejar de ser niños hasta que cumplan la mayoría de edad, que en nuestro país son los 18 años. Entonces, tienen todos esos derechos que tenían, o que al año, a los 6 años, a los 8 años, siguen teniendo esos derechos, y estos que estábamos viendo en los dibujos, ellos los deben de defender. A veces los maestros dicen, es que ahora los adolescentes solamente piensan en sus derechos. Ajá. Y ya veíamos en la imagen, no se vale solamente los derechos. También esto quiere decir obligaciones. Todas obligaciones, claro que sí. Conlleva el que tú como niño también tienes obligaciones y aunque no estés capacitado todavía para algunas actividades, sí estás capacitado para otras. Claro. Entonces también que los papás no cierren los ojos así como, es que él todavía no tiene esta capacidad para decidir por él solo, ¿no? Es que él no hace su cuarto porque todavía está muy pequeño. Entonces empezamos a evitar eso, los límites, ¿no? Es que no se quiere dormir, entonces, pues si se duerme a las 11:30 porque esa hora acaba su programa favorito y al otro día no se quiere levantar, pues es que no quiere. Sí. Entonces hay que empezar a observar, sí presentar los derechos, pero también que todos y cada uno de ellos también conlleva una obligación. Claro, y la sobreprotección que dijiste ahorita es eso, ¿no? Estoy sobreprotegiendo tanto a los hijos que ya no tienen esas responsabilidades. Ya no, ellos ya no hacen la tarea, la hacen los papás, sí. ¿No? Ay, los papás llegan y me dicen, ay, es que terminamos muy tarde la tarea. ¿Y su hijo a qué hora se durmió? A las 8. Ah, no, bueno. Y ellos se quedaron a hacer la tarea, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Le estamos quitando esa responsabilidad que hoy por hoy estamos en la era del nini, ¿no? Sí. Que dicen mucho de que ni estudio ni trabajo. O sea, encuentras ahorita ya personas ya maduras, ya estamos hablando de personas de 30, 40 años que siguen viviendo en casa de los papás, ¿no? O que se divorcian y regresan a casa de los papás. Eso no podría ser posible, no debería. ¿No? O sea, esa edad ya tendrías que ser totalmente independiente. Y bajo el abrigo y el cobijo económico y sentimental, ¿no? Claro. No nada más en la acción misma de vivir en casa de. Exacto. Sino, digo, la situación de vivir en casa de los padres no es lo complicado, sino cómo cambia la dinámica familiar para proteger a él que regresó y al apapacharlo. Chiquito, ¿no? Y volvió a ser niño. Exacto. Vamos a ver la exacto. siguiente para que nos sigas platicando. ¿Sí? Fíjate, esa es la que les quería yo compartir, en el sentido de que este cuadrito ustedes los pueden realizar durante 2 o 3 semanas para que ustedes se vayan dando cuenta. Si nosotros registramos las cosas, es diferente a que si yo, por ejemplo, te digo, ¿cuántas cosas positivas hoy lograste? A lo mejor me dices, híjole, pues es que creo que una. Pero cuando vamos anotando, te así das es. Cuenta que en el día logras muchísimas cosas. Entonces, ¡ay! Logré 10, ¿no? O logré 5, no sé. Y al otro día lo vas viendo y dices, ¡ay, wow! Entonces vas recompensando esa parte porque dices, me estoy dando cuenta de todo lo positivo que he hecho. Yo a mis pacientes les voy diciendo que se pongan un clip, las que trabajan, por ejemplo, en alguna oficina, les digo, pónganse un clip, ¿sí? Cada que logres algo positivo, ¿no? Y se van poniendo el clip y dicen, ¡ay, es que hoy logré tantos! Y les maravilla. Pero, ¿qué crees? Que no nos damos cuenta de lo que te digo. No hacemos conciencia de lo positivo, de lo negativo, de hacia dónde voy. Entonces, justamente para eso es este. Aquí vamos a identificar cuáles son las situaciones que se me están dando en el caso de qué me está haciendo sentir mal, quién me lo está haciendo sentir mal, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo para enfrentar ese tipo de cosas? Entonces, vayan llenando este cuadrito ustedes diario, lo pueden hacer más grande para que si es que es necesario poner más cosas, no importa. El chiste es que ustedes lo vayan llenando y vayan haciendo un análisis diario de qué está pasando. Yo siempre digo, venimos a esta vida para disfrutarla.
Y el único tiempo que tú estás, que tenemos real, es ahorita, no otro, es hoy, ¿no? Entonces, si ahorita que estamos aquí no lo estamos disfrutando, al rato a lo mejor cae un meteorito, ¿no? Y se acabó la tierra y ya no lo disfrutamos. Entonces, el disfrutar día a día es importante. Los chicos que están victimizando o que están siendo victimarios es porque ellos tampoco son felices. Y una parte bien importante es que tampoco están siendo maduros. Cuando tú eres pequeño, estoy hablando de jardín de niños, golpeas, pataleas, muerdes. ¿Por qué? Porque es parte del proceso social. Eso es normal en esa edad. Ya no es normal que sea en primaria, mucho menos en secundaria, mucho menos en prepa y mucho menos en adultos. Sin embargo, pasa. Pero en realidad estamos hablando de una inmadurez a nivel social, ¿sí? Que no logró pasar esa etapa. Claro. ¿Sí? Y aparte, bueno, todo lo que hemos hablado, ¿no? La parte social, los programas de agresión que existen, ¿no? Vamos en la calle y vamos observando. Fíjate que ayer estaba yo viendo un video en YouTube en donde lo puso una persona muy indignada, ¿no? Porque dice, pues es que una persona, un chico joven, aventó comida a una señora que estaba en la calle pidiendo dinero, pero le aventó, ¿no? Con agresión. Entonces, y riéndose, ¿no? Entonces, la persona que observó eso lo siguió y lo filmó y lo puso. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Mi pregunta sería, ¿tú qué estás haciendo? No podemos estar haciendo algo que el otro haga. Yo realmente estoy respetándome primero a mí, a mi familia, a mis hijos, al entorno, en mi trabajo. ¿Realmente lo estoy haciendo o no? Porque a veces es muy fácil decir lo que hace el otro, ¿no? Pero ¿yo qué estoy haciendo? Claro. Esa es la gran responsabilidad social que tenemos. Y además hay que motivar esto en los adolescentes. También forma parte de los límites que ellos tienen en cuanto a la sociedad, ¿no? Que no pensar que solamente son personas en la escuela o en la familia. También en cuanto a lo social ya están participando de las decisiones que se toman en conjunto. Entonces, sí, es una de las grandes críticas que ahorita se les está haciendo a las redes sociales, que está fomentando eso sobre todo en los adolescentes, ¿no? Hay mucha crítica, hay mucha protesta en las redes, pero de pronto cuando lo vamos a llevar a la acción, entonces como que los jóvenes dicen, ay, es que ir, es que hacer, es ya que no hay involucro. Nada. Exactamente, entonces sí, lo apoyan mucho y escriben mucho y suben muchas fotografías y muchos videos, pero en la realidad no es están haciendo acción? Nada. Claro. Sí, fíjate que me estoy acordando ahorita de un cuentito que vi el otro día en un libro y me encantó porque de repente están en el bosque, los animalitos y de repente empieza a darse un incendio, ¿no? Entonces va el pajarito revoloteando y a todos les está avisando, oigan, se está haciendo un incendio, ¿no? Y todos, no, pues vámonos y huimos. Entonces van todos y empiezan a huir y entonces él se queda así y dice, no, vamos a hacer algo. Y dice, no, hay que huir, no podemos hacer nada. Entonces él va al río que estaba cerca, se moja y va encima del fuego y empieza a aletear, ¿no? Entonces va y regresa, pobrecito. Y de repente los animalitos que van observándolo dicen, oye, no, pues a lo mejor sí podemos hacer algo. Y se regresaron y entre todos lograron apagar el fuego, ¿no? Aquí es importante eso. El trabajo en equipo lo tenemos que hacer. Uno no va a lograr nada. Bueno, sí va a lograr algo. Algo. Porque sí se logra algo. Pero finalmente, si todos colaboramos, si todos decimos si es cierto en qué situación vivimos, fíjate que les voy a dejar algo de reflexión porque a mí me preocupa. Fui ahora a una conferencia en la semana a un colegio de unos chicos de prepa. Y yo al final les agradecí mucho por haber estado ahí, estuvieron muy, muy interesados en la conferencia, fue también de bullying. Y les decía, ¿saben chicos? Yo tengo una gran responsabilidad social con ustedes. Digo, porque en algún momento, independientemente, porque yo amo a mi México, independientemente de eso, ustedes, a lo mejor en un futuro, cuando yo ya sea viejita, ustedes van a ser el doctor que me atienda. Claro. O va a ser el juez que me dé alguna cosa a favor de mi herencia, no sé, ¿no? Entonces les empecé a decir, y ellos se sintieron como responsables. O sea, se les vio en su carita, ¿no? Y yo soy la que estoy haciendo los que van a estar en un futuro al frente de nuestro país, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad que hoy los maestros que nos están viendo también los tienen.
ellos tuvieron a los diputados, a los senadores, a toda la gente, los han tenido, todos tuvieron un maestro o muchos maestros. ¿Qué parte de mí le dejé a mi alumno? Es lo que tenemos que nosotros detenernos y pensar. ¿Qué parte de mí le dejé a mi hijo? Hay que identificarlo. Ayer, claro. Perdón, mi hija me decía, oye mamá, es que fíjate que me estaba platicando de un amigo que le habló y me dice, es que me agradeció mi amigo porque él nunca daba las gracias. Y dice que cuando se juntaban mucho, porque iban en la escuela, yo le enseñé a que diera las gracias. Y yo a la vez me sentí bien porque evidentemente la que le enseñó eso fui yo, ¿no? Entonces ella tiene valores que va traspasando también a la gente. Todo esto es multiplicado. Lo que yo haga, le doy al otro y eso lo multiplica, ¿no? Es como la red social. No se queda en uno, se multiplica. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, no? Cada uno de nosotros. Claro, y hay que pensar en ello, ¿no? Ya decías, a lo mejor nosotros podemos hacer la diferencia. Uh-huh. No sabemos si cualquiera de esos chicos en el futuro va a tomar alguna decisión que nos perjudique o que nos beneficie. Claro. Entonces hay que pensar siempre en el futuro, no nada más en el presente. Exacto. Y entonces no decir, ay, bueno, pues esto no me afecta directamente, ¿no? Uh-huh. Ya lo platicábamos el otro día, los profesores que dicen, bueno, ese no es mi alumno, entonces yo no tengo por qué intervenir, exacto. No es algo que esté pasando en la escuela, uh-huh. Entonces, ¿por qué vamos a hacer algo? Pero, afortunado o desafortunadamente, uh-huh. Aquí en todo repercute. Entonces, claro. ¿Qué va a pasar cuando en el futuro haya consecuencias, ¿no? Exacto. Ya no podremos hacer nada, simplemente ahí ya nos diremos a nosotros mismos, yo tuve la oportunidad, claro. Y no la aproveché. Exacto, sí. Y por eso es la gran responsabilidad de los colegios, de todos los profesores, más los colegios en sí, para que lo pudieran hacer. Ahorita que tú hablabas de la Junta de Consejo Técnico, yo tuve la oportunidad de estar en un colegio dándoles precisamente esta capacitación a profesores acerca del bullying. Este viernes justamente, y fue muy padre porque los maestros muy, muy involucrados, pero fíjate que ahorita que tú dijiste algo, me dio un interés bien importante, porque el que dirige la asociación de padres no está involucrado en la junta, porque yo por fuera escucho mucho, ay, es que pierden el tiempo, nada más es para que no vayan a la escuela, y verdaderamente no. O sea, verdaderamente se trabaja arduo, se trabaja sobre casos específicos, sobre todo lo que se va a hacer, sobre organizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, sería como que muy bueno que en esos consejos, en alguna de las partes, pudieran involucrarse, no en todas, porque es un trabajo también muy interno, ¿no? Pero sí en algunas, por ejemplo en esto, ¿no? Que vean que también los maestros se están capacitando y muchos colegios lo hacen. Ajá, y eso a los papás los puede hacer sentir también muy seguros. ¿En dónde están mis hijos? Están en un lugar adecuado. Oh, y que también los padres intervengan, ¿no? Porque claro. A veces parece que, dicen ahí los profesores, parece que las escuelas están volviendo guarderías, porque van y dejan ahí a los chicos y asumen que ahí van a aprender todo lo necesario para la vida. Pero es un conjunto, siempre lo hemos dicho, es un trabajo, es una comunidad escolar. Entonces, también los padres tienen que intervenir y también, sí, deben de participar en estas juntas para que ellos escuchen cuáles son las problemáticas y que muchas de estas problemáticas se resolverían si los padres intervinieran, ¿no? Ah, pero por supuesto. Si ellos hicieran bien su función, no pasaría esto. Exactamente. No pasaría porque los niños tendrían mucha contención, mucho amor, mucho apoyo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que no pasa, ¿no? Hay muchos papás que, como ahorita tú dijiste, tampoco se detienen a pensarse qué están haciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, les digo mucho, cuando ustedes se iban a casar, o sea, cuando ya habían elegido a la pareja, se iban a casar, de repente decías, ay, pues vamos a invitar a la tía Chuchita, pero a la tía Petrita no, porque es muy metiche y ya habla de todos y ella no. O sea, vas decidiendo cosas antes de casarte, si no vamos a casar por el civil, por la iglesia, si nada más vamos a vivir juntos, que todo eso va a repercutir en mis hijos, todas mis decisiones desde ahorita, aunque no existan más que en mi pensamiento, ¿no? Entonces, cuando me caso, bueno, ¿en dónde vamos a vivir? Todo, ¿no? Cuando a veces planeamos cuántos hijos vamos a tener, lo ideal es que todo lo planeemos. Vamos a vivir juntos un año, que nos conozcamos, que nos disfrutamos, que vivamos con libertad, y al año siguiente empezamos a buscar al bebé, ¿no? Entonces sería como que lo ideal,
el planear, que no es muchas de las veces así. La otra es que cuando ya llegan los hijos, ahora, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Cuáles van a ser nuestras normas? ¿Qué queremos lograr de ellos? No lo pensamos. No. Te lo juro que de toda la gente con la que yo he trabajado, es muy difícil, a lo mejor un 1% te puedo decir, que ha planeado de esa forma su vida. Entonces, cuando tú no planeas, es mucho, muy sencillo que se equivoque tu vida, que tengas un fracaso. Si tú planeas, es muy difícil. Siempre hay algo que puede variar, eso es evidente. Pero es mucho más difícil a que si no planeas, ¿no? Claro. Pues vamos a escuchar también qué es lo que opinan allá en las escuelas. A ver si Alejandro nos puede decir qué hay por ahí en el chat. Sí, Alma, mira, bueno, le mando muchas felicitaciones a la doctora y también, bueno, vamos a saludar a todos los que nos están viendo aquí en la, bueno, aquí en DGESTV, que en este caso es la Escuela Técnica así número 113, la Técnica 68, la Técnica 65, la Técnica 80, que, y le menciono a la doctora que obviamente que es muy, muy buen programa y que gracias por todas las explicaciones que le dan a todos los alumnos y maestros que ven este programa para poder entender y a poder apoyar a estos alumnos que sufren sobre el bullying. Ok, gracias. Y que no nada más, decíamos el otro día, tiene que ver con los que sufren, o sea, con las víctimas o con los victimarios del bullying. También claro. Es una cuestión de prevención. Exacto. Ya hablábamos en otros programas de los valores, hoy estamos hablando de los límites y esto tiene mucho que ver con que no ocurra. Antes Exacto. de que ocurra, sí, no sí, sí. nada más pensar en que estos consejos van para aquellos que ya lo están sufriendo, claro. sino para aquellos uh-huh. que no quieren que esto esté ocurriendo en sus comunidades escolares. Exactamente. Entonces, para que no nada más piensen así como que, bueno, no, nosotros no nos pasa, así que no va para nosotros, ¿no? En uh-huh. todos los lugares puede llegar a ocurrir, claro. entonces hay que tomar nota y hay que poner uh-huh. en práctica antes. Exactamente. Sí, fíjate que también hacer partícipes a los profesores con esta actividad que les puse, porque muchas veces los profesores también se sienten victimizados, ¿no? Muchas veces están en un colegio y no están tan a gusto porque en dirección de repente como que hay preferencia para un maestro, ¿no? Y eso les pasa mucho a los profesores, de repente se sienten desmotivados porque ellos entregaron a tiempo todas sus, ¿cómo le llaman? Sus planeaciones. Sus planeaciones, ¿no? Y de repente llega una persona que lo entregó a última hora mal hecho y sin embargo tiene los mismos beneficios, ¿no? Que los otros. Entonces, eso desmotiva. ¿No? Entonces, dentro de los colegios también es importante que los directivos tomen en consideración esto. ¿Cómo estoy motivando a mi personal? Nosotros, ¿no? Uh-huh. Aparte, cada cliente tiene que tener su propia motivación. Me encanta lo que hago, ¿no? ¿No? Y eso se nota. Y los chavos lo notan. Ahora que dábamos el programa en el radio sobre la autoridad en el aula, ellos, los chicos lo notan. Cuando un maestro no ha preparado su clase, porque está desmotivado, voy con flojera, ¿no? Estoy enojado. A lo mejor estoy enojado por otra cosa o porque mi profesión no es la que yo quería, me equivoqué, no sé, hay un sinfín, por eso es que te digo, es tan importante planear. Y hoy a los chicos que estamos llegando, esa es la parte que ahorita a lo mejor hay que rescatar, ¿no? ¿Qué tanto están planeando su vida? Los que van en tercero de secundaria, por ejemplo, ¿qué tanto van bien en las materias o qué tanto se van a quedar un año? Porque no terminaron, eso es una planeación de vida. Claro. ¿No? Entonces, bueno, todo esto hay que esforzarse, pensar, ¿no? ¿Qué quiero de mí? ¿Cómo vamos? Y los maestros también. Y hacerlo por escrito, ya vimos que… Sí, por escrito es hay varias estrategias que nos has dicho que tienen que ver con reflejarlo en papel. Exacto. Y ahorita me recordaba, tenemos por ahí el programa con Karina Cabal en Ajá. cuanto a la situación de la comida. Por ejemplo, Ajá. ella nos decía, si no anotas lo que comes, como que no eres consciente de que estás comiendo de más. Claro. Porque dices, ay, ¿qué comí hoy? Y se te olvida la mitad de lo que comiste. Ajá. Y no convenientemente. Llevas ahí, exactamente, se nos olvida lo que más calorías Ajá, tiene. Claro. Pero igual en la vida hay que llevar este conteo de qué Ajá. es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal, qué me está haciendo sentir Ajá. bien y qué me está haciendo sentir mal. Exacto. Y por ahora ya nos vamos porque ya nos extendimos muchísimo, ya me están diciendo ya que se nos fue. Que ya se nos fue el tiempo. Y no se olviden que la doctora Ivonne va para radio, que allá es, no voy a decir la continuación porque es un tema diferente, uh-huh. pero que ahí también seguimos muchos otros estrategias que tienen que ver con lo mismo. Hoy vamos a hablar de qué.
También vamos a hablar de límites, vamos a darle seguimiento, de hecho, al tema. Ah, ok, ajá. Perfecto. Sí, sí. Entonces, sí. No se olviden de seguir este programa en radio y no se vayan de televisión, los que también nos siguen por aquí, porque vamos a estar, ya les decía, volviendo a ver el programa de la UNICEF para los que estén interesados en participar en este concurso que tiene que ver precisamente con los derechos de los niños. Entonces, no se vayan, seguimos aquí en EGTV. Ah, Los profesores que les interesara, o a los chicos que les interesara a lo mejor este formato o otra información, con gusto se pueden comunicar a mi correo y yo con todo gusto les contesto. Nada más me pone, ¿no? Escuché el radio o vi la tele y con todo gusto yo les envío ya sea la presentación completa, ¿no? Y todo lo que ustedes necesiten con todo gusto. Exactamente. No sé si lo pongan ahí o se los doy. Sí, ahí va. Ahorita lo pone Ale, okay, ya lo está poniendo ahí en el chat. Muy bien. Pues como siempre un agradecimiento a la doctora. Muchas gracias, todavía Alma. No se nos vaya, les digo que va a seguir en radio, así que no se lo pierdan. Por ahora nosotros nos despedimos, esto fue Estrategias contra el Bullying y sigan aquí en DGSTV, TV Aprendiendo. Adiós. Adiós. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.